En este video, mi hermanito se muda con los payasos Doofy y Minnie Mini. ¡Ya me tienen cansado! Me voy a largar de acá, me voy a mudar con mi amigo Minnie Mini y Doofy. Quemamos los dibujos de Super Isa. En este momento vamos a quemar los dibujos de Super Isa, que son de los payasos Doofy y Minnie Mini. Espiamos a Super Isa hasta la casa de Doofy. Miren, chicos, esta casa está como que abandonada. ¿Quién es? Es. Velo, agarra la escoba. Escoba, ahora sí. Nadie nos va a sorprender ahora. 3, 2, 1, ¡dale! ¡Ah! ¡Payasín! ¡Payasín! ¿Qué hace, Payasín? ¿Qué tienes? No pueden ver. No pueden ver. Es una sorpresa. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Payasín? Adivinen lo que tengo aquí. Pero, ¿por qué me recibieron con la escoba? Es una larga historia, Payasín, que ahorita te vamos a contar, pero claro, ¿qué tenés ahí que se ve como un regalo gigante? ¿Es para mí por mi cumpleaños? ¡No exactamente! ¡Es una bomba! ¡Bye! Payasín, deja de asustar. ¡Mentira! ¡Chicos! ¡Mire! ¡Se la compré a Super Isa! ¿Lo compraste Super Isa? ¡Sí! Yo pasé por una feria de juguetes y dije... ¡Wow! ¡Es una casa de cartón! ¡Está muy lindo! ¡Qué buenos gustos, Payasín! Chicos, le quiero preguntar a todos ustedes y que me respondan ahora mismo en los comentarios. ¿Quieren que armemos esta casa de cartón y que lo grabemos? Que sea armando una casa de cartón y lo pintemos también. Sí, porque eso te iba a decir Carlitos. Creo que viene sin color y tenemos que meterle color, pintura, ¿cierto? Es como la casa de papel, pero la casa sin color. Y de cartón. Si quieren que lo armemos, por favor, dejen en los comentarios. Sí, Team Carlitos, armen esa casa de cartón. Pero chicos, ayer fue el cumpleaños de... ¡Belu! Así que dejen también en los comentarios, ¡feliz cumpleaños, Belu! ¡Feliz cumple! Cumplí 20 años, así que estoy muy feliz. Porque 20 años no se cumple todos los días, así que... Muy bien, Belu, que la pases... espero que la hayas pasado lindo. La pasé muy lindo, así que... Gracias, y mentira, no cumplí 20, cumplí 25. Pero bueno, Payasín, tú lo que no sabes, sí, es la explicación. ¿Dónde está Isa? Quiero ya abrirlo. No, eso no. Es lo que te vamos a decir. ¿Se fue? ¿Dónde está? ¿Y qué pasó con su Isa? Debe estar en el baño. No está. Payasín, te voy a explicar ahora mismo. Super Isa ayer nos dio un gran susto porque desapareció de un momento a otro. Pero estuvo en la cochera, chicos, así que no se lo llevó el payaso Doofy ni Minnie Mini. Pero... Felizmente con Carlitos, le dimos un té, Dulces Sueños, para que se duerma porque estaba un poquito alterado. Y por eso, Payasín, quiero que me escuches. Super Isa está controlando la mente por Doofy, Minnie Mini. O sea, está como poseído, ¿me entiendes? Y tú nos tienes que ayudar a que recuperemos a Super Isa. Es verdad, recuerda que Doofy... ¿Estaba entre nosotros? Sí, por eso mismo. Super Isa ese día empezó a estar extraño. Claro, porque agarró la araña de la caja que nos envió de la Deep Web. Y entonces a través de eso tiene el control. El payaso Doofy tiene el control completo de Super Isa. Entonces Super Isa nos mira así y nos dice: ¡No me molestes! ¡No te quiero ver! ¡Quiero ir a verlo! ¡Vamos! No sé, creo que está en el cuarto, vamos. Antes de entrar, chicos, ayer revisé los comentarios del último video y me di cuenta que hay muchos comentarios que me dijeron que revise la panza y la espalda, Belu, porque nosotros le revisamos la muñeca, el cuello y los pies. ¡Es como un juguete! ¿Dónde tiene las energías? ¡A la espalda! Nosotros solo le revisamos el cuello. ¿Y si entramos a revisarlo? Sí, tendremos que entrar porque la verdad no le vimos esas partes, ¿verdad? Está dormido. Bien, Payasín, tú te vas a hacer el encargado de revisar. Dale, dale, dale. Sí, sí, tú, Payasín. No lo despiertes porque se pone de mal genio. Sí, se pone de mal genio y no nos reconoce, sí, ¿verdad? Sí, y además nos puede hasta golpear. ¿Ya? No lo molestes. Ya, abre, ábrelo, Payasín. ¡Qué miedo! Hay que te ayude, Belu. A ver, fíjate, fíjense. Fíjame. ¿Y si es como un microchip? Si le dieron una vacuna. ¿Y si está instalado por adentro? ¡Ya sé! ¿Qué? ¿Y si lo mordió la araña? No sé. ¿Spider-Man? ¡Sí! Spider-Man, no creo que sea tan así fantasioso, Payasín. Si no, este Payasín, sus ocurrencias son... Ahora revísele la panza. A ver, Payasín. ¿Tiene algo? Sí,
nada. No hay nada, entonces... Pues... Para mí debe haber sido una picadura, porque no le pusieron nada. ¿No? ¿En qué momento? ¡No lo sé! No hay un momento, él solo jugó con la araña. ¡Ay! ¡Cásate, payaso! ¡Ah! ¿Ya ves? ¿No te viste, payasín, que actúa raro? Ya. Como si no nos conociera. Ya me tienen cansado. Me voy a largar de acá, me voy a mudar con mi amigo Mini Mini Doofy. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué dice? ¿Cómo que se va a ir? Es todo tu culpa, payasín. Pero yo también soy un payaso. Pero tú no eres Doofy, Mini Mini. Además eres feo. Ya ves. No, payasín. Payasín, ¿cómo le vas a pegar a un niño? No, a él no, al niño con... no, sino al payaso cuando lo encontremos. Payaso, cuando lo encontremos. ¡Lárguese de mi cuarto! Me voy a ir de acá. Voy a vestir mi ropa y luego me voy. ¿Te vas a dónde? ¡Se va! ¿A dónde te vas a ir, Marisa? ¡Salga de mi cuarto! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Salgan! Vamos a la sala, ven. Los saludos para el video de hoy son para Teófila Nancy, Mauricio, Emily Vázquez. Payasín, ¿para vos Isa se va a ir de verdad o no? Yo creo que... ¿Estará actuando? No creo que esté actuando. ¿No lo viste que ni siquiera te reconoció? Está así desde que agarró esa araña y con nosotros ha sido peor. Ay, Dios mío, ¿qué será? No sé qué voy... ¿Qué pasó? Tengo acá los dibujos de Superisa. ¿Te acuerdas, Belu, que ayer hicimos una encuesta en el video anterior sobre si quemar los dibujos o la caja? Sí. O la caja misteriosa. Y los chicos dijeron primero los dibujos, porque él mismo lo dibujó. Entonces puede tener como las malas vibras de estos payasos. Así que es momento de quemar los dibujos para ver si cambia su decisión de querer irse con estos payasos. Sí, Carlitos, eso es verdad. Debe ser, eso puede ser una de las soluciones. Hay que quemar en este momento, ya mismo hay que quemar eso. Ya. ¿Y dónde lo podemos quemar? No sé, una olla. Bonito, ¿no? Adentro de una olla. ¿Adentro de una olla? Sí, o ponerlos acá y quemarlos acá. No, vamos al cuarto piso. ¿Al cuarto piso? Sí, vamos. En este momento vamos a quemar los dibujos de Superisa, que son de los payasos Doofy y Mini Mini. Vamos a quemarlo para ver si funciona y podemos revertir el efecto que tiene Superisa en el cuerpo, porque está como poseído por los payasos. Y actúe como un niño normal, sí, como era antes. Como era antes, así que vamos a quemarlo. Primero empiezo yo. Ahí va, mira, graba, Fallecín, graba. Aquí está. Sale todo el humo. Ahí está, se está yendo las malas vibras en ese dibujo. Por favor, que esto funcione y que su... ¿Cómo? Que Superisa vuelva a ser Superisa, por favor. Dilo. Los cuentos de la cripta. ¿Qué es eso, payasín? No sé. Mira, está terminando, sí. Ahí está, bien. Chicos, ya se quemó. Ahora lo que tenemos que hacer, tenemos que ir a fijarnos a ver si hizo efecto esto que hicimos de Superisa. Sí, a ver si por lo menos se tranquilizó o si sigue con la idea. Vamos, chicos. Chicos, está haciendo su ropita y está con la mochila. Mira, y lo dobla todavía. ¿Será que sirvió de algo? No sirvió de nada. No creo, porque sigue haciendo su bolso. Deberíamos entrar. No hizo efecto de eso de quemar el dibujo. Hay que hablar con él. Superisa, ¿qué estás haciendo, mi amor? Armando mi mochila. ¿Y para qué la estás armando tu mochila? ¿Para dónde te vas? ¿Qué estás llevando? No te estás armando nada. Ya ves. Oye, si no lo hagas enojar más. Ven tú para acá. Quédate ahí paradito y no lo hagas enojar más. Me voy de la casa. Le pido que no me interrumpan. ¿Cómo que nos pedís que no te interrumpamos? Sos chiquitito, no te mandás solo. Vivís con nosotros, sos nuestro hermanito. ¿Cómo te vas a ir de la casa? Ok, ya le hice tus cosas. Chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo le vas a decir que le hice sus cosas? No, es que tengo una idea. ¿Qué pasa? ¿Por qué
no lo espiamos. Solo de esa manera podemos saber qué es lo que estaba planeando Duffy. Pero para Pero si lo estábamos espiando, Rosina, ¿a qué te referís? ¿A seguirlo? Claro. Sí, que se vaya, dejarlo que se vaya. Él no tiene amigos, no tiene familia. Es verdad. ¿A dónde va a ir? Él dijo que iba a ir a la casa del payaso de sus amigos. ¿Entonces? Así que podemos averiguar dónde viven. Eso es verdad. Ay, al fin piensa esta cabeza. Mira, chicos, tiene ya la mochila ahí. Dame un permiso. Adiós. Escóndanse. ¿Están viendo, chicos? Sí, sí. Se va para abajo. ¡Vamos a seguirlo! Ven, vamos. Mira. Está. Vamos, vamos, vamos. Y por esta zona todavía oscura que está ahí. ¿Caminas? Claro, claro. Como que va muy tranquilo. ¿Se da cuenta? ¿Viendo? No sé. Eso no importa ahora. Hay que encontrar a dónde es que va. Se quedó, mira, mira. Ahí se quedó parado. Mira, acá está esta casa. ¿Por qué está esperando que le abran la puerta? Miren, chicos, esta casa está como que abandonada. ¿Ves lo mismo que yo veo? Es un cartel en la puerta. Es verdad. Marisa, ¿qué haces acá? Nos estamos esperando. ¡Tin Carlitos! Esto es... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Esto chicos, es... cuidado, nos están esperando. Deberíamos agarrar a Isa y irnos a la casa. ¡Agarra! ¡Carlitos, es una trampa! ¡Agarra Isa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chicos, nos pusieron una trampa! ¡Nos dejaron esto acá y mandaron a Super Isa! ¡Vamos a la casa! ¡Tenemos que volver a la casa!